yo creo que para incluir no hay que modificar a las personas que somos neurodiversos, sino que debemos conocernos, porque los seres humanos tenemos eso que necesitamos saber para entender. Así que yo tengo muchas expectativas con la jornada de la mañana, de la fiesta, que va a ser más para profesionales, pero unas expectativas es que vayan abuelos, tíos, vecinos, sobre todo personas que trabajan en comercio, que pueden estar interactuando con personas con autismo y saberlo. Todos aquellos adultos que crean poder tener autismo, tener dificultades en su desarrollo, que sienten que no encajan. Porque en realidad la jornada entera es sobre neurodiversidad, más allá de los títulos, que funcionan un poco como gancho, ¿no? Todos somos diversos. La diversidad es la norma, la normalidad no existe. Sí, claro. Así que está muy bueno poder participar. Exactamente, además, como decías en el comienzo de esta nota, lo importante es entregar información para saber después justamente cómo actuar, ¿no? Cómo desarrollar. Lo importante es saber para perder el miedo, porque a veces en la jornada no es que uno se va con muchas más respuestas, pero se va aliviado, es decir, no hay una receta mágica. O sea, va a ser cursi lo que yo digo, pero a mí me parece que cuando se socializa desde el afecto genuino y el amor, uno no, pero el amor bien entendido, ¿no? El amor en el respeto por el otro, en la tolerancia, en no querer cambiar al otro, uno no puede equivocarse. Pero a veces es importante que nos lo digan. Esto de respetar es respetar el espacio personal del otro y entender. A veces a los niños chiquitos no les gusta saludar con un beso. También está bien. Porque cuál es el adulto que es bueno y cuál es el adulto que no. Entonces, que los chicos entiendan que pueden, por ejemplo, no dar un beso. Y eso no los convierte en personas mal educadas, sino que saludan con la manito también. Son cosas muy chiquititas que uno puede dejar, ¿no? Como semillitas en esta jornada y que tienen que ver con toda la nueva generación de niños y niñas que se vienen. Y no, es imparable. Exactamente. Respecto justamente a esto, ¿no? ¿Crees que la gente está cada vez más interesada por saber, por conocer, digamos, es real el interés en justamente conocernos un poco más? ¿Lo notás después en los cambios que puede llegar a surgir en la sociedad, en algunos rincones de la sociedad? A ver, si yo no creyera eso, no, a mí me encanta informar en salud. No lo haría. Sin embargo, siempre me parece que hay diagnósticos que tienen mucha prensa y otros que no. Y aprovecho. Entonces me engancho de los de prensa para poder hablar de todo, como no sé, el trabajo mental, que ahora no está en boga. Entonces parece que ya nadie tiene el diagnóstico y nos cuesta mucho entender, sobre todo las dificultades leves en el desafío intelectual. Yo creo que sí, pero lo que yo quiero transmitir es: entender no es intentar normalizar. Entender es aprender a convivir. El otro es diverso y es probable que eso no se modifique. El mensaje es tolerancia. ¿Cuánta? Infinita, toda. Porque a veces hay mucha expectativa en saber cuál es el diagnóstico, porque los seres humanos somos egoicos. Entonces siempre queremos ser la persona que cambia el otro. Incluso en las parejas se lo ve. O sea, se ponen en pareja y dicen, y me molesta esto y esto y esto, y detrás de eso me ha escondido él y yo quiero que lo modifique. ¿Y vos te quedás si eso no cambia? Si no te quedás si eso no cambia, no es la pareja ideal. Porque nuestra expectativa no puede ser cambiar a otro. Nuestra expectativa tiene que ser acompañar al otro. Y eso es muy distinto. Seguramente. Laura, respecto justamente a estos trastornos, en este caso, estas cuestiones, estas cosas de las que... condiciones. Exactamente. Digamos, ¿tiene que ver justamente con que ahora se conoce más, se diagnostica más, se sabe más, se ha profundizado más? ¿O tiene que ver también con las condiciones de vida de la actualidad, esta cantidad de cosas que hoy se están viendo? Tiene que ver con que se diagnostica más, tiene que ver con que nuestro estilo de interacción cambió, tiene que ver con el uso de tecnología, tiene que ver con el ambiente, tiene que ver con la forma en la que comemos, tiene que ver con la pantalla, tiene que ver con todo. Tiene que ver con todo. Claramente hay un aumento en el diagnóstico de pacientes con autismo, y yo que trabajo hace casi 15 años en esto, hay un aumento de incidencia de casos también, que no tienen que ver con el subdiagnóstico. Yo me dedico a autismo hace fácil 15 años. Desde que empecé trabajando
el neurodesarrollo y no había esta incidencia de paz. Tampoco este impacto de la tecnología en el desarrollo infantil temprano, ¿no? Que esa es otra jornada que se va a hacer en Rericó. ¿Esa jornada se va a hacer acá en Rericó, la que estás nombrando? Sí. No tenemos fecha todavía, pero es la idea. Me decías que es el impacto que tiene que ver con la... No escuché bien, no, se entrecortó. El uso de pantallas claro. En el desarrollo muy temprano. Igual la Amparaed tiene condiciones soñadas. Tiene un equipo... un equipo... A ver, no es perfecto como nadie, es perfecto, yo tampoco soy perfecta y vos vas a conocer lo que tendría, que a lo mejor no están contentas como intervención. Pero yo que comparo, que veo todo, que conozco todo, la verdad que el equipo de la zona hace unas intervenciones excelentes. Excelentes. Respecto justamente... Eso tiene que ver... mucha empatía, yo he tenido casos no solo con personas del desarrollo, sino otras patologías, y la verdad que el acompañamiento es amoroso. No se confía mucho, ¿sabes? ¿Eso no se ve demasiado habitualmente, digamos, por ejemplo, en otros lugares? Sí, no siempre. Sí, hay lugares, no voy a nombrar. No, por supuesto. Días, ¿no? Donde se trabaja muy, muy bien, en la zona se trabaja muy bien, por eso me gusta tanto viajar a atender a la zona, porque es un placer sentir que uno avanza y se hacen intervenciones, por supuesto, siempre con casos particulares, pero es muy satisfactorio. El ida y vuelta, los informes, cómo llegan los pacientes a las consultas. Entonces, estoy muy entusiasmada con este encuentro porque sí que va a ser todavía más provechoso que lo que viene siendo hasta ahora. ¿Cuáles y para son? Conocer, ¿no? Que no conozco Bampraed. Exactamente. Ah, ¿no conoces Bampraed? No, me van a tener que hacer el tour. Me dijeron que tienen monumentos históricos. Exacto, sí, tiene un museo realmente muy, muy lindo, con muchas cosas también muy, muy piolas. Laura, respecto justamente a estas cuestiones, ¿cuáles son las luces que uno, bueno, debe prestar la atención justamente para darse cuenta que puede estar ante algún tipo de estas situaciones? Bueno, si algo llama la atención hay que consultar al pediatra, al médico generalista, no importa qué. Y después, en general, los niños que al año su mamá no les comprende o no dice palabras, los niños que a los 2 años su familia cercana no les comprende o no puede interactuar, y los niños que a los 3 años las personas que son externas a la familia no pueden interactuar o no se les comprende. Serían como los signos de alarma más estándar, ¿no? Teniendo en cuenta más que nada el desarrollo infantil, trastornos del lenguaje. Y después, nada, el desarrollo no es como el de los niños de su edad. Por supuesto que cuando lo miras desde el pediatra y desde el docente, puede haber un sobrediagnóstico, es la idea. Si no hay un sobrediagnóstico, si no hay muchos papás que llegan al consultorio y la respuesta es, por ahora está todo bien y esperamos, es que se están pasando pacientes con el diagnóstico.